que uno dice, ay no, se metió, se secó, ya no puede hacer nada. Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de un súper nuevo producto de la marca Vogue Cosméticos y pues tenía muchísimas ganas de probarlo porque lo había visto ya en los supermercados, no había visto reseñas, pero lo que pasa es que no encontraba mi color. Yo quería comprar vainilla y no encontré. Fui a muchos almacenes Éxito, de paso, ahí está, lo consiguen en el Éxito. Farmatodo lo tiene publicado en su página web, pero dicen que no tienen stock, o sea que ellos todavía no lo sacaron, no sé, pero Farmatodo todavía no lo tiene. Solamente lo vi en el Éxito. Me tocó comprar el tono natural, que es como el más cercano al vainilla, que es el que yo creo que es el mío. Ahora ustedes van a ver, porque les voy a mostrar la aplicación y todo, cómo me queda el tono natural. Quiero contarles que tiene 7 ml la tapita, que siempre debe estar impecable, siempre. Siempre. Y bueno, dice así: Vogue corrector líquido, resist, larga duración, no transfiere. A prueba de ojeras, hasta por 24 horas, tono natural. Hay otros tonos y aquí o aquí les voy a poner qué tonos son. La marca todavía no ha hecho mucha publicidad acerca del producto, pero ya lo tienen publicado en su página web, así que por aquí les voy a dejar la página web de Vogue por si quieren ir a ver los tonos. Me costó $15,400 en el Éxito de la 68,80. Miren, quiero mostrarles, lo compré en el tono natural y así es como viene la cabecita del aplicador. Y es una esponjita súper suave, angular, ¿no? Ok, entonces lo que voy a hacer es que en esta zona lo voy a difuminar con el dedo y en esta con una esponjita húmeda. Y además de eso voy a finalizar el rostro con la base Resist. Yo la uso en el tono avellana y el tono vainilla nunca lo encontré. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa con natural y mi ojera. Entonces, bueno, voy a apretar y ahí ven cómo sale el producto. No sé qué tanto tengo que aplicar para que cubra, entonces voy a empezar con ese puntito que les mostré, como a distribuirlo. No estoy apretando. Ah, no, sí necesito como más contenido. Es que de primeras no quiero como tirar el contenido de una. Como todo, creo que uno tiene que ir acomodándose al producto. Lo estoy sintiendo sequito. Pero es que como es la primera vez que lo aplico, todavía no sé si tengo que esparcirlo muy rápido. Siento que se secó bastante rápido. Wow. Espero que no se vea fantasmal. Yo estoy mirando la pantalla y se ve fantasmal la imagen. Espero que mi edición sea diferente porque aquí no es fantasmal. Con lo que quedó sin apretar, voy a tratar de hacer estas correcciones. Y del otro lado, pues igual voy a aplicar, pero esperen que yo quiero ver cuánto voy a sacar. Porque es muy difícil oprimir a ciegas. Ok. Y otro poquitín. Me gusta que se alcanza a ver cuando va saliendo. Eso. Y entonces a este lado lo voy a hacer con esponjita húmeda.
No me gustó, esponjita, te puedes ir a tu casa. Ok, no me gustó con esponja, ya de una les digo. Y voy a empezar a trabajarlo con el dedo. Sí, no, 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 me voy a quedar ahí. Porque entonces voy a terminar diciéndoles, ay no, malísimo, malísimo, y no corre. Y voy a dar una reseña que no es objetiva. No me gusta eso. Ok, aquí puse menos cantidad. Y siento que ahí sí es mi tono para corrector, ¿no? Que sería como dos tonos más claro que mi piel. Ok, entonces puse mucho acá. Yo creo que a todas nos va a pasar lo mismo. Mientras que aprendemos a dosificar. Veo que seca muy rápido en la ojera. Sin embargo, no veo que se meta al pliegue. Que sea una cosa así dramática. Pues, ¿qué les digo? Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Muy buen producto, o sea, muy buena cobertura. La base, si ustedes la ven, o si ya vieron la reseña que yo hice sobre esta base, es una base bastante amarilla. Pero es mi tono. O sea, a comparación con el corrector, es bastante amarilla. Esta es una base de una cobertura mayor a las bases normales. No sé si la conocen. Con lo que me queda ya en la esponja, que es mínimo, voy a ir hacia arriba, tratando de difuminar la intersección entre los dos productos y que no se vea fantasmal, ¿no? Estoy así como anonadada, pero también digo, ¿pero de qué me aterro si realmente la línea Resist tiene productos muy, muy buenos? O sea, era como que estaba un poquito demorado este corrector, más bien. Porque es que esa línea es muy, muy, muy buena. Yo no pude adaptarme mucho al primer corrector que sacó Resist. Me parecía muy seco. No sé, no fue como mi favorito. Creo que este se va a convertir en mi favorito. Y de pronto, este puede desbancarme al de Natura, que es el que uso normalmente de alta cobertura. Ok, voy a usar un polvo para sellar. He de confesarles que yo veo que el corrector, después de aplicado, seca bastante rápido. Entonces estoy sintiendo como que para qué sello si ya secó. Pues creo que me encantó, realmente. Me encantó el efecto del corrector con la base de la misma marca. Me parece que se llevan muy bien. Me parece que el corrector tiene toda la potencia que me encanta, que necesito de alta cobertura. Así que de 1 a 10, pues es un 10 para mi gusto, para mi piel. Recuerden que no para todas es igual el tema. Tengo las manos limpias y quiero acercar para que ustedes observen cómo quedó. Estoy haciendo duro porque quiero ver si de verdad va a pasarme el producto a los dedos. No, el producto está súper quieto. Realmente no transfiere. Si hablamos de lo que ellos prometen, no transfiere. Bueno, son las 6:30 de la tarde. Y quiero que vean así como, bueno, este lente embellece a distancia, pero realmente voy a acercar para que vean cómo tengo el tema de la ojera. Me parece que está bastante bien. No está ni parchoso, nada de eso. Súper bien. La base
que no la estamos evaluando, pero está súper bien. Tengo unos brillitos leves, pero pues es como mi piel mixta, entonces como que es normal. Hola, estoy ya muerta del cansancio, son las 9:30 de la noche y ya me voy a desmaquillar. Quería mostrarles cómo ha evolucionado con las horas. Creo que ahí se ve claramente, tengo la marca de las gafas, pero pues básicamente el corrector no se reveló. Creo que aquí se acumuló un poco en este pliegue, pero miren, es mínimo. Aquí también se ve como un poquito la acumulación. Ya para estas horas no lo veo tan blanquito como al principio. Lo que siento o lo que me hace pensar esto es que de pronto se oxida una gotica, o sea, es mínimo, ¿no? Porque fíjense bien. Claro, por la noche tengo luz artificial, pero si ustedes se fijan, pues esto no es que esté bronceado, como para decir, ay, se oxida terrible, ¿no? No, normal. Me parece que tengo el maquillaje súper bien. De hecho, la base, o sea, todo, el labial, todo, es que Resist es una cosa loca. Ok. Espero que les haya gustado la reseña, cómo les acerqué, cómo les mostré todo. Déjenme en comentarios si quieren saber algo más y yo les voy a contestar en comentarios todo. Pues nada, espero que se animen a adquirir no solo el corrector, sino también la base de la línea Resist, porque realmente son muy buenos productos, es una muy buena línea de una marca que es bastante asequible. Entonces, pues nada, ahí les dejo. El labial que tengo en mis labios también es de la línea Resist. Y al final de este video les voy a dejar el botoncito, un cuadrito para que solamente pinchen y vayan a ver qué tono es ese labial y cuáles son los otros tonos que tengo también de los labiales a prueba de besos de la línea Resist de Vogue Cosméticos. Que Dios les bendiga, cuiden mucho su corazón y recuerden que siempre hay una esperanza para todos esos momentos críticos que vivimos.